Tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, seguir agradeciendo las muestras de afecto para con este programa, que lo noto fundamentalmente en las ganas de colaborar que tiene la gente para que todas las semanas, esta media hora, los martes a las 21 y los viernes a las 23, nos encontremos un poquito con la nostalgia, el pasado, y rememoremos lo que podemos de nuestro pasado sastrense. Esta noche, en primer lugar, inauguramos una nueva sección que la he denominado Breve de otros tiempos. Fundamentalmente, en ella se van a pasar filmaciones que tienen corta duración, es decir, que no son eventos totalmente filmados, pero que también nos traen el ayer de nuestra localidad y de algunos sucesos. Veremos, en primer lugar, algo que nos recuerda los trágicos accidentes que ocurrían en el paso a nivel de la ruta provincial número 13. En este caso, los desafortunados fueron animales, ya que se había chocado el tren un camión con caballos. Esta filmación, que no tenemos la fecha cierta, es de la época de la década del 70 y la vamos a recordar. También, en breves de otros tiempos, vamos a pasar y vamos a ver un documento, algunos tal vez ya no lo recuerdan, cuando en el año 1980 la Comisión Pro Templo comenzaba con los arreglos de nuestra parroquia San José. Arreglos realmente de mucha importancia, ya que vamos a ver la iglesia sin el techo, es decir, que se había desmantelado totalmente, y algunos jóvenes probablemente tengan oportunidad de ver por primera vez lo que era el antiguo altar, que también con la remodelación fue sacado. Vamos entonces a revivir estas imágenes que son cortas, pero que nos muestran un poco de nuestro pasado y que se ha denominado Breves de otros tiempos. Bye.
bien, veíamos en la segunda parte, allá por los años 1980, en momentos en que la comisión hacía una cirugía mayor a nuestra hoy hermosa parroquia San José. Realmente imágenes que no recordábamos y que, como les decía anteriormente, gente joven tal vez nunca se imaginó ver la iglesia de esta manera con, como les decía, el antiguo altar. Ya pasando a la sección principal de este programa, que en todas las ediciones nos encontramos con ella, parece que fue ayer, nos va a mostrar un espectáculo que organizaba en sus tiempos el Instituto San Francisco de Asís y que se llamaba La Campana de Cristal. Para aquellos que no recuerdan qué es lo que era La Campana de Cristal, era un espectáculo armado en función de tener que cumplir prendas previamente entregadas a grupos de gente que querían colaborar, y es así como vamos a ver también por los años de la década del 70 la realización de esta campana de cristal organizada por el Instituto San Francisco de Asís, en la cual el sonido es un poco deficiente, pero lo he querido dejar porque tiene que ver en algunas partes y en alguna de las prendas que aquí están filmadas. Entonces, parece que fue ayer nuestra sección principal en este, nuestro programa número 3, Campana de Cristal. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Gracias.
Thank you.
pudimos apreciar, realmente era mucho el trabajo que este espectáculo tenía en cuanto a su preparación. Y vale una vez más recordar que cuando se organizan este tipo de eventos hay que tener una filmadora, hay que tener una máquina de sacar fotos siempre a mano. Las máquinas de sacar fotos son comunes, las filmaciones no lo son tanto. Por eso que sirvan estas imágenes para hacernos ver que cuando organizamos algo, volquemos también nuestro esfuerzo en que eso quede en el recuerdo. Veíamos una serie de prendas como ser buscar mellizos, gente grande de todos los signos. Estaba en ese momento quien era el furor de los niños, que era María Azucena, y junto con un grupo de padres también hicieron una parte, y en fin, diferentes prendas que hacían una noche de espectáculo y que la gente realmente concurría a ver cómo se cumplían estas prendas. Por el momento es la única filmación que hay de las campanas de cristal, se hicieron en varias ediciones, pero bueno, esta es la única que ha permanecido, y gracias al señor Francisco Bonino, que en su oportunidad tuvo la idea de ir a filmar y guardar este recuerdo. Nos vamos a despedir con la sección que más o menos el público tiene como preferida y que es Sociales de otras épocas. En esta oportunidad no vamos a pasar algo tan antiguo, sino que nos vamos a venir al año 81, en un cumpleaños de 15, para que la gente que no es tan mayor también se vea reflejada en este programa y que a raíz de 16 años ya pasado, algunos cambios ellos han sufrido. Así que 1981, cumpleaños de 15 y lo disfrutamos ya. Yeah.
echó a mojar, agarrala después. No, soy el Pepe Hernández. ¿Cómo te gusta tanto? A ver. ¿Hablo? Sí, sí, sí. No, hola. Y bueno, recordamos por el año 81 este cumpleaños de 15 de quien hoy ya está casada con un hijo esperando otro. Y bueno, por aquellas épocas Don Claudio todavía no existía en su vida, pero bueno, fue un lindo momento para recordar en esta sección Sociales de Otras Épocas, que los invito a que si tienen algún material lo compartamos entre todos y así semana tras semana poder ir recordando distintos aspectos de la vida de nuestra gente y de nuestra población. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene, esperando que se acerquen con ideas, con material, para que este Te Acordás pueda estar mucho tiempo por este Canal 4 y para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.